El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no regulará la situación migratoria de los 690 mil Dreamers beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados a la infancia, mejor conocido como DACA, en su mayoría mexicanos, si el Congreso de Estados Unidos no acepta aprobar fondos para el muro en la frontera con México. La Oficina de Censo de Estados Unidos señaló que al finalizar el 2017, el número de habitantes en el mundo será de 7.444 millones de personas. China se mantiene como el país más poblado, con 1.384 millones de personas, seguido de la India con 1.296 millones, y Estados Unidos en tercer lugar, con 326 millones de personas. Según la dependencia, para el 1 de enero de 2018, se espera que ocurran 4.3 nacimientos y 1.8 muertes cada segundo. Líderes del sector agroalimentario de Estados Unidos urgieron al gobierno de Donald Trump continuar y agilizar la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Señalaron que si Estados Unidos abandona el pacto comercial, perjudicará a varias industrias de su país. Además, significaría la pérdida de al menos 50.000 empleos y una caída de 13.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto del sector agrícola de Estados Unidos. Corea del Sur incautó un barco de China después de transferir unas 600 toneladas de petróleo refinado a un buque de Corea del Norte en aguas del Mar de China Oriental, un intercambio que viola las resoluciones de la ONU adoptadas el 11 de septiembre por el Consejo de Seguridad, que establece limitar las importaciones de Corea del Norte de productos petróleo refinados como medida de presión para que abandone su programa nuclear. En el pasado, el gobierno de Estados Unidos había advertido que al menos en 30 ocasiones desde octubre, sus satélites habían captado supuestos barcos cisterna chinos, así haciendo las mismas transferencias de petróleo buque a buque a Corea del Norte.